Shabbat Shalom a todos, de nuevo en Shabbat Shofar. Y bueno, este día de reposo me gustaría pues anunciaros que dentro de, bueno, en el próximo vídeo o dentro de muy poco, para el Shabbat que viene o quizás para el siguiente, pues os adelanto que voy a tener listo un nuevo vídeo de clases de Shofar. Porque ya han habido varios hermanos que me han preguntado pues para qué técnicas uso a la hora de tocar, pero no para practicar diferentes tipos de ejercicios, sino más bien a la hora de tocar el shofar, como lo acabo de hacer ahora, pues normalmente pues qué técnicas uso más o qué tonos uso más o qué forma de tocar realizo. Entonces, pues más que una clase, pues va a ser como un vídeo, pues bueno, enseñándoos un poco pues cómo desenvolveros a la hora de, pues en un momento especial, en una fiesta o en un Shabbat, pues saber guiaros vosotros mismos con vuestra intuición, pues qué tocar y qué no tocar dependiendo de la situación. Entonces, pues va a ser un vídeo especial porque ya intervienen cosas pues en cómo el rúa te toca, cómo te sientes a la hora de tocarlo. Porque como ya sabéis, los judíos lo tocan siguiendo una serie de pautas que ellos mismos han escrito, porque bueno, pues lo creen, lo quieren hacer así. Yo, pues como en la palabra no pone, como ya os he dicho muchas veces, no pone nada de cómo tocar el shofar, excepto en Números 10, que ahí dice cómo hay que tocar en tono de alarma, pues yo lo toco como lo siento y como me lo pide el Espíritu y como yo creo que agrado más al Eterno, ¿no? Entonces, pues será un vídeo interesante, bonito. Y bueno, pues me gustaría pues desearos que tengáis un buen día de reposo, que esta semana pues haya sido productiva, que podáis descansar, que podáis aprender del Eterno. Y me gustaría despedirme pues con la bendición arónica, que Yahvé pues haga resplandecer su rostro sobre vosotros, que os traiga shalom, que os traiga paz y que os bendiga grandemente. Y que cuando acabéis este día de reposo, pues tengáis nuevas fuerzas. Así que nada, desearos que tengáis un buen día de reposo con vuestra familia y con vuestros hermanos. Shabbat shalom.